convenio interinstitucional suscrito entre el municipio de Pitalito, Huila, y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD Zona Sur permitirá que los 117 jóvenes que adelantan el programa Líderes Ambientales continúen el proceso de formación superior como ingenieros ambientales a partir del segundo semestre del presente año. De hecho, ya tenemos los procesos de homologación entre los tecnólogos que van a salir del SENA de Ingeniería Ambiental para que inicie su proceso de formación en Ingeniería Ambiental a través de la universidad. Los 117 futuros ingenieros ambientales provienen de las veredas que conforman los 8 corregimientos del sector rural del municipio de Pitalito y culminan el primer semestre de este año su formación como tecnólogos en el SENA. Después ya seguimos en la universidad, en la UNAD, con la que tiene convenio la alcaldía para terminar nuestro estudio y ya ser ingenieros ambientales. Bueno, para mí es algo muy importante porque nos brinda y a la misma vez nos abre las puertas a un grupo de jóvenes que pues se viene capacitando del SENA y donde podemos terminar, si Dios lo permite y con la voluntad nuestra, pues nuestra carrera profesional como es la ingeniería ambiental. El propósito del convenio suscrito entre la universidad y el gobierno local tiene como objetivo la realización del Atlas Ambiental del municipio. Aportar tecnología para minimizar el impacto negativo de la producción agrícola y darle oportunidad a los jóvenes campesinos de formarse como profesionales. Y que podamos llevarlos a ser ahora mismo tecnólogos en gestión ambiental, en producción agroecológica, y que luego puedan ser ingenieros ambientales para ofrecérselos al mundo formados en la mejor facultad de ingeniería ambiental del mundo, el macizo colombiano. De esta manera, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD sigue aportándole al desarrollo de la región surcolombiana mediante la formación de sus jóvenes con criterios de pertinencia, pertenencia y calidad.